Hola. En este gameplay, mientras buscaba a Chester Malvado para responder sus preguntas, un extraño rostro comenzó a aparecer en las paredes y desearía nunca haberlo conocido. ¡Ay, what the fuck! Ok, chicos, ya estamos acá nuevamente en That's Not My Neighbor. Y en el gameplay de hoy tengo pensado conseguir alguno o varios de estos logros. El que más me interesa es este: Mente Prodigiosa, completa el quiz de Chester Malvado. Lo que pasa es que con este tenemos que tener la suerte de que nos salga Chester Malvado. Que nos salió una vez, pero no sabía las respuestas como ahora. Por lo tanto, vamos a darle al modo pesadilla y poner jugar. Vamos a omitir esta intro porque ya la conocemos. Y acá estamos en el nuevo modo pesadilla, chicos. Ya sabe qué hacer, me dice este hombre. Y viene la primera persona que es. Ok, el elefante. Veamos quién van a venir hoy. Oh, este nunca me apareció. Chan Lu Wandishu. Y este es el que vino ahora. Vamos a pedirle primero la solicitud de ingreso que no me la dio. Yaunar Fang. Yaunar Fang. Soy residente de este círculo astral. Salí a realizar ocultismos. Eso creo que está bien. Ok, veo que está todo de maravilla. Solo falta el número de identificación y ver bien la apariencia. Voy a corroborarlo. Y sí, está correcto. A este rostro, como aparece acá, no le veo bien las orejas y algunas cosas que pueden llegar a ser importantes. Pero a simple vista parece que está todo bien. Así que lo vamos a dejar pasar con todo el miedo del mundo. Veamos qué onda. ¿Y es un doppelganger? Si es un doppelganger, me mata ahora. ¡No! ¡Era un doppelganger! ¡Qué estaba mal! Empezamos recontra mal, chicos. La pesadilla gana. Clic para detalles. ¿Logo DDD falso? Puede haber más de una versión falsa entonces, porque no me di cuenta que estaba falso. Pero bueno, vamos a jugar otra vez e intentarlo nuevamente, como siempre. Vamos a omitir esto. Y en la lista, ok, no son tantos. Acá tenemos al primero, que a este sí lo esperábamos. ¿Sot o Mog? Que los ojos están un poco separados, ¿puede ser? Sí, creo que los ojos están separados, chicos. Acá los veo mucho más juntos. Es un doppelganger. Se acaba de comunicar con el DDD. Se ha enviado un grupo de agentes a su edificio. Por favor, espera que se ejecute el protocolo de limpieza. Protocolo de limpieza completado. Puede continuar con su trabajo. Muchas gracias. Y sigue. Ok. Y este tiene malas orejas. Esta anomalía ya la habíamos detectado antes en otro gameplay. Así que, chau, también. Sos un doppelganger. Por ahora está fácil. Voy a intentar ganar porque creo que Chester viene hasta el final. Así que me conviene hacer eso. A ver, ok. Esta señorita. Es la primera vez que viene esta señorita conmigo. Y parece que en apariencia está todo bien. Documentos. CDD. A Nazaret. A Nazarel. A Nazaret. A Nazarel. Vamos a ir con el tema de su apariencia. Que dice que tiene siete cuernos. Usa pendientes. Tres tatuajes. Y dientes afilados. Pero si no se le ven los dientes. Crea maldiciones dice igual. Ahora vamos a ver primero el número de identificación y después los cuernos. Sí. El número de identificación está perfecto. Y los cuernos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está perfecto. Parece que está todo bien chicos. No noto nada raro, así que pasa usted A ver, a ver si me mato o no No, no me mato Perfecto Uy, qué fea que es esta Y Sanami Yomi Y Sanami Yomi Salía de deformar unas caras Bueno, vamos a ver el número de identificación 2356 empieza Por lo menos empieza bien Sí, parece que el resto también Parece que está todo bien, chicos De este lado se ve que el ojo se le ve un poco menos Pero creo que es lo mismo Y los mechones de pelo no, ¿no? Eso no modificará Bueno, yo lo dejo pasar, chicos No veo nada malo Por favor, que esté todo bien Y sigamos A ver, a ver Bien, genial, vino la Frankenstein Dame tu identificación por favor Ahí está mm, Tengo que ver Si este es el nombre Nyokta Zetamoh Z Moj. Dice que vive en el piso 2 Así que vamos a ver el piso 2 Sepulturera me dice que es Varias cicatrices Cabello rizado Cabeza redonda Cejas delgadas Nariz redonda A ver el número de identificación Sí, está perfecto No me convence De que esté todo bien Me sonaría muy raro Que esté todo bien De verdad, eh Pero es lo que parece, chicos Luego el DDD Lo veo extremadamente igual Así que dale Que pase Por favor Decime que la de verdad Serían dos seguidos en el modo pesadillas raro Pero a ver, sí, es la de verdad Y esta es la de mentira, evidentemente, porque ya dejamos pasar la de verdad Ahí estamos, ahí llamamos ya al departamento De detección de doppelgangers ¿Y qué nos queda? Ah, nos queda este señor Orcus Dispatter, dicen que este es el hombre Morado de Final a Freddy, o que hace alusión a él Por lo menos, ahí está, miren ustedes Vamos a pedirle la identificación Ahí estamos, y en el piso 3-1 Sos el que vivís, voy a fijarme ya El tema de la identificación 63-25, 25-98 25-98, 49 64. 4964 Orcus Dispater. Orcus Dispater. Acá tenemos el logo del DDD perfecto. La fecha de vencimiento perfecto. Logo de DDD perfecto. Salió a buscar unas pieles, que es a lo que se dedica. Está bien. Chicos, yo le veo todo bien. ¡No! ¿Tiene una cicatriz debajo del ojo acá? ¿La ven? No, 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 no. No me digas que no tiene cicatriz. ¡No tiene cicatriz! ¡Dios mío! ¡Qué difícil era eso! ¡Es un doppelganger, chicos! ¡Wow! ¿Qué hacen? Me engaña el hombre morado. Ahora que venga el de verdad. ¡Ah, acá está el de verdad! ¡Ya no tiene la cicatriz! Menos mal que me di cuenta. Vamos a revisarle igual bien la apariencia A ver el nombre Está bien Y por acá también Esta descripción también está bien Tengo que fijarme de vuelta la e identificación Sí, también está bien Y ya está chicos Si está mal realmente me suena raro Para mí está todo bien Sí, estuvo bien Perfecto Y vos No, no, no Vos sos un doppelganger Ya te dejé pasar Acá lo bueno es eso Que si dejás pasar un doppelganger Te mata Entonces ya sabes sí o sí Si dejaste pasar el verdadero o no ¿Quién sigue? Oh, otro más de este Momento ¿Yo lo dejé pasar O vinieron todo doppelgangers de él Sí, creo que de este vinieron todos doppelgangers ¿eh? Pero envía a llamar a su piso. 7332 es el número. A ver qué me dicen. No, no me contesta nadie. O sea que no dejé pasar a nadie. Bien, bien, bien. Menos mal que me acordé. En apariencia, ahora sí que está igual. Yo hasta me arriesgaría con este. ¿eh? Sí, yo creo que es el de verdad, chicos. Lo dejamos pasar. ¿Y ya estaríamos? ¿Y el payaso Chester o algo? ¡Ah, el payaso! Ok. No. ¿Quieres jugar un juego? Creo que la respuesta es lo mismo. Yo la primera vez le puse que no. Le voy a poner que no a ver qué onda. ¿Hace esa cara? Porque capaz que si le pongo que no, después no le puedo ganar. Ahora le cierro. Llamo al DDD. Ahí está. Omitimos lo que nos dice. Ah, hacemos así y no. Sigue muriendo. Protocolo de limpieza completado. Bla bla bla. Dice. Muy bien, vamos a jugar. Primero, permíteme limpiar la mesa. Ah, y acá no puedo llamar más al DDD. Ok, omitir y vamos a jugar. No veo qué hay en la mesa, pero los comodines los voy a usar. Voy a usar el 8. Él usa un 9. Yo uso un comodín. Él usa un 2. Yo uso un 3. Él usa un 5. Y yo uso el comodín. Gane. No le gustó. Hizo esa cara. Y ahora dice siguiente ronda. Si le llego a ganar la siguiente ronda, gano yo. Empieza con 8. Yo tengo un 9 y una K. Vamos a tirar el 9. Él también tiró 9. Voy a tirar una K. Él tira una J. Yo voy a tirar el 2. Y él tira. ¿Qué tiró? Ah, una J. Bueno, me ganó. Ok, vamos uno a uno. Uh, le puedo hacer comer. Bueno, esperen, vamos a tirar la A. Él tiró el 5. Yo tiro el 5. Él tira un 10. Yo le hago comer carta. Se enoja, como una carta. Tira la Y yo tiro este y gané. Gracias. Puede que haya ganado esta vez. Pero ya habrá otra oportunidad. Nos volveremos a ver. Estoy seguro de eso. Bueno, le gané el payaso rompiendo con mi teoría de que no le podía ganar si es que le decía que no a no jugar. Así que bueno, terminé ganando el modo pesadilla nuevamente, chicos. Pero no es lo que estamos buscando porque no pudimos conseguir ningún logro. Así que vamos a jugar otra. A ver si esta vez tenemos más suerte en conseguir algún logro Ya sabes qué hacer Sí, ya sé qué hacer Chao hmm, No hay nada del otro mundo Y esta encima no está en la lista Lilith, Lilithu, Lilith 1-4 Soy residente de este círculo astral Salí a realizar brujerías Ok, pero primero tengo que saber si tenés que estar acá O igual tengo una teoría Siempre que viene alguien que no está en la lista Puede llegar a ser de verdad el primero Vamos a comprobar esa teoría que tengo Porque la pensé el otro día No tiene mucho sentido por ahí Pero a ver, ¿es doble o no? Oh, era de verdad como dije Excelente Saludos mortal, me dice Capaz que igual acerté, ¿eh? Capaz que mi teoría no es tan 100% efectiva A este sí lo esperábamos Este en apariencia parece que está todo bien ¡Ah! El lobo de, de, de está mal Miren esto ¡Qué lástima! Ahí lo eliminamos, chicos Tenía como dos franjas cuando tenía que tener tres El que sigue... Ok Apunch, Chilbabá Lo general está bien En apariencia también está bien Entonces puede fallar la credencial 56, 48 empieza Por lo menos empieza bien Y... a ver, a ver... ¡Ojo al piojo! Miren este número Número 34 y acá dice 36 o sea que este es un doppelganger chicos ya lo eliminamos y vamos bien a ver el elefante este así ah, lo esperábamos el nombre está bien el logo también en apariencia parece que también y a ver si vamos a esto 45 69 89 63 23 68 y está perfecto así que lo dejamos pasar chicos ahí va y sigue este este tenía que tener un 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Uy, ¿esta lo había contado? Bueno, empezamos de vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tiene que tener 15 agujas, así que está bien. El número de identificación está bien. En apariencia también parece. Bueno, lo dejamos pasar. Con desconfianza, pero lo dejo pasar. Y bien, genial, ya está. A este no me acuerdo si lo había dejado pasar. No me acuerdo, la verdad, así que vamos a llamar a su casa. Hola, habla Teutates. A Pucho no se encuentra en casa. Ok, no lo dejé pasar. Este sí parece el de verdad. Así que paso usted. Siguiente, bien, esta señorita. A esta señorita sí le dejé pasar, así que chau. La dejé pasar con ojos ciegos. Sigamos. Ok, viene este otro. Hmm, veo que el tatuaje está mal. Y ustedes me dirán, ¿qué está mal en el tatuaje? En alguno de estos puntitos tiene que tener como curvitas. Solamente por eso está mal, así que chau. Ya lo eliminamos. ¿Y quién sigue? Ahora sí. Ahora es el de verdad, parece. Se me hace igual que tiene los ojos chicos. Vamos a ver el número de identificación. Y sí, parece estar genial. Así que sí, lo dejamos pasar. Y oh, bueno, este. No creo que esté mal en apariencia. De verdad, ¿verdad? En apariencia no lo vi mal. Los logos del DDD están bien en ambos documentos. Orcus Dispatter. Solamente puede estar mal el número de identificación. Y sí, también está bien. Que pase nomás. Y no. estaba mal? What? Fecha de expiración. ¿Eh? Nunca estuvo mal eso. Vamos a tener que estar otra vez. A ver quién viene. Todos estos. ¿Qué pasa de igual si empiezo a eliminar a todos? Ahora lo vamos a comprobar. ¿Perderé si eliminaré a un vecino? Yo voy a eliminar a todos. Absolutamente todos. Por ahora no va pasando nada. Ay, ¿qué es eso? ¿What? ¿Qué es ¿Esa cara? ¿Había una cara ahí atrás? ¿Hola? ¿Qué es esa cara? ¿Esto es un secreto, chicos? Ahí se ve. Está bastante grande. ¿Tendré que jugar bien? Voy a jugar bien a ver qué onda. A Nazaret, a Nazarel. A Nazaret, a Nazarel. Esto está perfecto. Tiene siete cuernos. Un, dos, tres. Sí, están los siete. Y la identificación es 4356, 1234, 9876. Logo. Bien. Lo único que puede fallar, obviamente, es la apariencia. Que veo que el tatuaje está mal. No, tiene dos comillas acá dentro del tatuaje. Ay, ah, chicos, yo creo que está bien, pero tengo miedo de perder. Bueno, la dejo pasar. No, no, la cara esa me está perturbando. ¿Qué se supone que tengo que hacer? No sé por qué me mató el Doppenganger. No sé qué era la cara. La pesadilla gana. A ver por qué ganó. Dientes falsos. Pero si no se le ven los dientes. ¿Sabes lo que voy a intentar de nuevo, chicos? Seguir eliminando gente por eliminarla. A ver qué onda. Vamos a hacerlo. Ahí estamos. Listo, protocolo de limpieza completado. Puede continuar con su trabajo. Ahí está este que vino recién. Pero bueno, te voy a eliminar de vuelta. Listo, el pollo. Eliminado otra vez. Y ahora. ¡Oh! Ahí aparece. ¿Ven? Está apareciendo. ¿What the fuck? O sea, tiene algo que ver ver con eliminar doppelgangers o no eliminar doppelgangers, no sé. Capaz que es eliminando vecinos. A ver qué pasa si sigo eliminando. A lo mejor es como una especie de advertencia. Protocolo de limpieza completado. Puede continuar con su trabajo. A ver... ¡Ay, what the fuck! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Me acaba de asustar la cara y perdí? No puede ser. Te dejan eliminar dos vecinos antes de que te ataque la cara. What the fuck. Chicos, me recontra asusté. Eso sí que era un secreto, ¿eh? Pero me ganó un logro. ¿Cuál de todos los logros es? Ah, era el de acá. Dolor de cabeza. Se ha asesinado por la entidad. Claro, esta es la entidad. Ok, chicos, ese secreto sí que estuvo entretenido. Pero todavía me queda el de Chester. Y esto de darle VIP a estas personas. Ya lo vamos a estar descubriendo en futuros gameplays. Pero por el momento, vamos a dejarlo por acá. Si quieren que suba otros videos de este estilo lo antes posible, no se olviden de dejar su like y su comentario para que yo lo sepa. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Chao.